¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, señoras y señores! ¡Marte! ¿Cómo anda, Evelyn? ¡Qué buen martes! ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, ¿usted? ¡Buen martes! ¡Buen martes para usted también! ¡Buen martes para todos! ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Ya, tengo un problemita ahí de ruidos. Ahí creo que se va a solucionar ahí. ¿O no? Bien, diga ¿cómo hola. ¿Cómo anda su diga jornada? Hola, diga hola. Hola. Ah, salió bien. Ahí estoy con un tema ahí. Muy bien, la verdad bueno. Que muy bien. Yo creo que debe ser más allá de que no soy una persona muy de la fiesta. Festiva. Claro, siento que, viste, que pasan los días, estamos pleno martes, pero no lo tomamos tan, ay, martes, porque no. Estamos en el mes de las fiestas. Sí. Entonces, suena como raro, que... Suena raro, suena raro. De las fiestas. De las fiestas. Ah, sí. Normales, ¿no? Normales, sí. Normales, fiestas tradicionales navideñas. Sí. Entonces, como que la gente tiene otro espíritu. Tienes razón. Más allá que te cueste un poco que el espíritu, viste, que... El otro día escuchaba y como nos decía nuestra compañera, yo, Giovanna, ay, yo no me gusta armar el árbol, no sé, viste, que está bueno que la gente sea sincera. A mí yo tampoco tenía la costumbre. A mí no me gusta que la gente sea tan sincera. Hay momentos que vale la pena que le mientan a uno. Depende la sinceridad. Si vos vas a con tu sinceridad, ¿vas a ofender o vas a agredir a una persona? Me parece que está innecesario. Lo dijo el prócer, con la verdad no ofendo ni temo. No, depende. Si vas a ser grosero o vas a ofender a alguien, sí. Ahora, si ¿por vos qué vas a... llegamos al del árbol de Navidad? La verdad no ofendo ni temo. Pero si vos vas a decir algo de tu persona o de tus cosas y no afecta a nadie, lo puedes decir. Lo puedes decir. Claro, y en relación al árbol, ¿cómo viene esto? No sé qué pasó con el árbol. Ella dijo que ella, ay, que le daba fiaca armar el árbol. La gente que no le gusta armar el árbol es mala gente. ¿Por qué? Entonces soy mala gente. Mala gente. A mí... Bardean el infierno. Le puse mucha onda, mucha onda. Lola empezó a armar el arbolito, le puso... Y estaba como lento eso, ¿viste? Lento. Y después se fue a dibujar y digo, dame que yo armo. Y tum, pum, 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 pum. Tum, pum, pum. Era algo... ¿Tiene fotos de su árbol? Tengo. Porque hoy vamos a mostrar... Hoy quiero fotos de los árboles de Navidad de la gente. Sí que tengo árbol. Y tengo fotos. Tiene foto del árbol, sí. Bueno, ¿cómo le va? Buenos días a todos. Me levanté bien, No, es precioso. Se ve que está como que te está tomando clericostos, días de Navidad, de fiestas, de Año Nuevo. Y bueno, un desayuno así lo merecen todos. Páseme, o no sé, a Diego, no importa. Quiero fotos. ¿A Diego o a usted? Ah, lo mismo, es lo mismo. ¿A Diego o a usted? Venga a mí. Jugá con el pie, dijo un amigo. Señoras y señores, hoy queremos fotos de los árboles de Navidad de ustedes que están del otro lado. Queremos que ustedes nos manden la fotito del árbol navideño que armaron. Entre todas las fotos, tenemos regalo de la gente de Ley. Bueno. Sí, participo, señores. Participo. No, usted no participa. ¿Por qué no? Su árbol no juega. Ahí está. Si no, queda raro, señores, que participe usted. Sirven árboles, manden de sus árboles, no sean payasos, no manden fotos de cualquier árbol. Ah, no, porque nos enteramos. Si nos mienten, nos enteramos. Sí. Porque después hacemos un chequeo. Bueno, nos vamos a dar cuenta, hermano, vamos a andar haciendo chequeo de el FBI, el árbol, somos. No, pero vamos a armar una red. Hace droga. Ah, se ve que la Navidad... Empezó la Navidad para usted, me quiero morir. Y vamos a investigar. Mi computadora la odia, no la tengo. Mi computadora no la tengo registrada. Ahí apareció su nombre. Bueno, entre todos los que manden fotos del árbol de Navidad, participan, regalamos papitas Lay's y productos de la gente de Casa de Pan, señoras y señores. Un bruto pan dulce de los amigos de Casa de Pan para que todo el mundo participe y tenga su. Su árbol. Sí. ¿Tenía estigmatismo su celular? Mire cómo salió. El celular está con estigmatismo. O sea, muestra toda la imagen como estirada. Tenía luz prendida. Luz a ver, prendida. Voy a buscar uno apagado, a ver. Bien, no, está porque muy tengo bien. Tengo en diferentes posiciones el árbol. No, el árbol de Leva. Plata. No hay plata, dice Milei. Empezamos, amigas y amigos, en la mañana con premios de Lay's y de la gente de Casa de Pan a mostrar sus árboles de Navidad. Muéstrenme sus árboles de Navidad, señores. Quiero participar, me dice alguien por acá y me manda un video que no sé si... ¿Ese es tu árbol? ¿Tiene música? Ahí está. Ah, viene con música. Diego, tirame audio de acá a ver si suena. Mirá.
ríamos ahora. No sé si suena, pero igual. Un poco de amor. Un poco de amor. Un poco de paz. Ese es el álbum de la vida de la amiga. Bueno, me inspiré muchísimo, ¿no? Se inspiró Convengamos, mucho. Sí. Yo que no armo nunca árbol, armar un arbolito. Bien. Ahí está con Lola. Bien, muy bien. ¿Qué pedido Lola? Ay, no. Hice la cartita acá. Dejó la cartita ya para pidió papá una Noel. Beluga bebé. ¿Una qué? Beluga. ¿Una ballena? Una ballena. ¿Mirá? Sí. Allá todo lo raro. Mire. Algo fácil, dijo Piru, que quieras comer. Le pide una comida china. Que ballena bebé, señores. Bueno, muy bien. Sí, sí, ¿por sí, qué sí. no? ¿Por qué no? Bueno, un beso grande por acá. Bueno, para un poquito que lo tengo por acá. A ver. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Ayer armamos el arbusto navideño en un rinconcito del chalet de Punta Ballena. Feliz Navidad para todos. Me parece que este árbol de Navidad es trucho, no creo que alguien... A ver, y ese es de Google, sí. Ese es el árbol... No están mintiendo, en la cara no están mintiendo. La está cara bien, no está bien que estemos medio dormidos. Yo no estoy dormido, somos... yo desde las 7 estoy levantado. ¿Por qué dice estemos medio dormidos? Bueno, pero convengamos que el cansancio queda, sí. Puede estar un poco dormido, o puede volver el sueño. Irse y volver. Perdón, usted tiene sueño y quiere que todos tengamos acá la responsabilidad. También puede ser que somos un poco tontos, pero tampoco somos tanto, ¿no? No, bueno, yo soy un poco tonto, no sé si a ese nivel. Pero digo, convengamos que reconoces que ese árbol no es. Ese árbol no es. A ver si puedo encontrar la foto de mi árbol, para que tengo el de Aquiles, el árbol de Aquiles. Ahí está con la niña al lado, señores. A ver si lo podemos tirar al árbol de Aquiles. Todos los árboles navideños ese participan. Árbol, ¿sabes ¿eh? Que ese árbol me da mucho a New York? ¿Este árbol le da a New York? Sí. ¿En qué se basa para decir que es un árbol en New York? En el verde fuerte. Verde fuerte. Y bueno. en los adornos. ¿No viste que los americanos usan un árbol muy verde? Sí. Que se ve que es bien verde, no es pálido. Bien. ¿Verde qué, perdón? Que no es pálido. No, es un verde pálido. Y usan los adornos opacos. Opaco. Sí. Opaco. Bueno, espera un poquito. ¿O será por las películas que Este es mi árbol de Navidad. Haceme un análisis, por favor, del árbol de Navidad mío. A ver, ya que estamos haciendo análisis de árboles navideños. Ese árbol es un arbolín halloweenesco. ¿Halloweenesco? Sí. ¿Por qué halloweenesco? Me baso en los adornos que son con una tonalidad naranja. Naranja. Las luces son naranjas. Prevalece. Son adornos, ¿sabe? Prevalece. Las luces son esas. ¿Son luces? Esas son las luces. ¿Tan grandes? Sí, claro. ¡Qué bolas grandes! Sí, qué bolas grandes, sin duda. Sí. Sí. ¿Qué pasa? No, nada, está muy bien. No había visto luces tan grandes así. Silencio. Obras de espejo, señores, ¿eh? Lore manda el fotito del árbol de Navidad junto a Loana. ¿Cómo le va, Lore, querida? Un beso grande. Ahí tenemos hasta con pesebre vino Lore, ¿eh? Me gusta. Un beso grande para Lore, para Luana también. Ah, qué lindo. Sí, me gustan los árboles navideños. Ese está bien tupido, ¿viste? ¿Bien quién? Bien tupido. Un árbol bien tupido. Acá en casa armamos el caraguatá de Navidad, me dicen por acá. Este parece... ¿Qué le pasó al árbol? ¿Lo agarró un tornado? No, está en el frente, parece, ¿no? O en el patio. No sé, pero es una bestia. Lo agarró un tornado este árbol, el caraguatá de Navidad. Un poquito esto. Despeinado, ¿puede ser? Más que... Sí, puede ser, sí. Parece que lo agarró el huracán St. Andrews, sí. Lo traje de Nueva York, lo compré en Wall Street, dice el amigo, al árbol. Qué bueno. Se nota igual, ¿eh? Es mentira, es ¿no? muy americanesco. Es mentira, la gente le miente para que usted quede en paz. David me manda un video, para que no me deje descargarlo, David, al árbol navideño. Ahí está. El colorido, me gusta, ¿eh? A ver la música. Bueno, es una buena pregunta. Nosotros este año cambiamos. O un muñeco. Vamos a hacer muñeco arriba del árbol. Ahí tenemos, le iluminamos. Ah, qué lindo. El pesebre, ¿no? Le iluminamos el pesebre, el niño Jesús no duerme ni de casualidad con la iluminación LED. Bueno, David que manda su árbol de Navidad también. Un beso grande para toda la barra, señores. Me gusta mucho que la gente haya armado arbolitos de Navidad. Y todos pueden seguir participando por el premio de la mañana de hoy. Al que le sobre chirimbolos me puede regalar. ¿Qué está pobre en su árbol de chirimbolos? Le falta alguno, sí. Igual, te falta algún chirimbolo y algún patito también, ¿no? Falta algún patito también, ¿no? Señores, 099-7320-65, mandame tu fotito, mandanos tu fotito del árbol de Navidad que armaste para participar
regalamos un combo de papas Lay's y de pan dulce de la gente de Casa de Pan. Capaz le sumamos un budín inglés también. ¡Ay, qué rico! Para que todo el mundo disfrute, pero... No, no, lo hace la gente de Casa de Pan. Usted no haga, que por favor manténgase. Me pregunta Gastón, ¿en el árbol es puntero o estrella? Depende. Bueno, ¿de qué? Depende. Hay una canción que dice, ¿de qué depende? De según cómo se vive, todo depende. Bueno, nosotros este año cambiamos, teníamos puntero. Y este año pusimos estrella. No la tomé, la foto no la tomé a la estrella de arriba. Pero cambian, no la tomé, no sé por qué. ¿Es el árbol? Sí, este ya lo mostramos. Ah, no sabía que era suyo. El que usted dijo que era halloweenesco. Ah, pero no sabía que era suyo. Claro, es de mi familia, en realidad, de todos, ¿no? No, eso es lo mío, el árbol, ¿no? Es de casa. Claro, pero pensé que era de alguien de la audiencia. No, así este que es mío, el este suyo es mío. Y halloweenesco. Es halloweenesco. Sí, con igual... razón estaba tan seguro que eran luces de los Claro, porque sé que son luces, pero las puse yo incluso las luces esas. Por eso estaba seguro. Claro. No armo árboles, no voy a la casa de los... Hola, Lorena, voy a tu casa a armarte el arbolito, así adivino todo. Después no voy. Yo vi que estabas re seguro, pero claro, que era tuyo. Por eso estoy seguro que era mío, porque, claro, porque tenías porque esa es cosa tuyo, ahí. Porque es tuyo, unido, ¿lo ves? Se ve que la mañana, después, se ve que tiene una mañana quizás, que no es de las mejores mañanas. A ver si no, me no, queda estoy alguna. Bien, estoy bien. Le voy a pedir a Faustina que me mande una foto mejor pero del está árbol. Lindo, porque está lindo fea el árbol, la foto, ¿eh? Pará que le voy a mandar, a ver si. Ya está, mi hija más chica estaba levantada. ¿Y eran naranjas las luces? Hola, buen día, reina. ¿Me podés mandar ya una foto, un videíto del árbol de Navidad que haga todo el paneo que quiero mostrarlo en la tele? Gracias. Sí, sí, sí. Ahí está. Mandamos ahora, ojalá que... Estaba despierta. Cuando me vine, cuando yo salí de las casas, ya estaba desayunando, así que bueno. Beso grande para ella que me va a mandar. ¿Qué me decía, perdón? Que las luces son naranjas, digo. Bueno, ahí tiene blancas y estas que no son naranjas, son como un blanco. Naranja con... No, naranja sin semilla es. Naranjas. Sin semilla. No, es porque podía con... ser el tema de la foto, de la no, luz. No, la luz, la foto creo que salió mal. Es como un blanco más cálido. Es un blanco más cálido, pero no es naranja propiamente dicho, sí. Claro, sí. Mi hija me ignora, señores, no me mira los mensajes. Bueno, para que María me manda foto del arbolito por acá. Un beso grande a María. Qué lindo arbolito, María, ¿eh? María, María, María. ¿Se acuerda ese tema? Sí, cómo no. 237/9, María, 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 que nos manda. Yo igual les voy a decir algo. Alguien me dijo un día, ¿te gustan todos los árboles de Navidad? Sí. Me gustan todos porque cada uno lo armó en su casa y cada uno está contento. Y le puso con corazón. Claro, no estamos eligiendo cuál es el claro, más lindo. Claro, sí, estamos. Después vamos a un sorteo. Estamos apreciando la belleza de distintos árboles. Totalmente en cada, de acuerdo. En cada hogar. No, lo que yo no sé, que la verdad no que no sabe tengo usted. Cero gracia para poner eso y yo no sé por qué no me sale. Sí. Y veo y la gente sí lo sabe poner. Eso peludo que va alrededor del árbol, ¿cómo se llama? No hay nada. Los árboles nos llevan cosas peludas. Tipo Mujica. La bufanda esa que tiene el árbol. ¿Cómo se llama? Guirnalda. La guirnalda. Sí, pero bueno, no es la guirnalda. No es peludo. Bueno, tiene... Está bueno, pero no fleco, es peludo. Fleco. Vos sabés que no, yo cuando yo coloco la guirnalda, noto que no tiene gracia. No tiene gracia la guirnalda. ¿Cómo la gente sabe colocar la guirnalda? No sé. Me gustaría si hay un secreto, si... No tengo ni idea si es un secreto, pero es raro. Nosotros guirnalda hace mucho que no ponemos. La última vez poníamos como una cinta gruesa, así. Está bueno. Plateada, dorada, así, con destellitos así. Pero guirnalda hace un montón que no ponemos. Como que pongo la guirnalda y le sobra, como que cuelga. Entonces, ¿qué hice? Pasé tijera. Entonces... le puse la guirnalda, yo hice todo rojo este ¿sí? año, pero como que o era muy larga o no sé. Bueno, pasa que, pero... ¿Ah? Entonces, ¿qué hice? Enrosqué, y seguía colgando. ¡Qué larga la guirnalda! ¿Pero qué compró? ¿100 metros de guirnalda fue? No sé, ¿por qué era tan larga? Fue compró 100 metros de guirnalda, no me sé. Muero. No sé, nunca vi guirnaldas tan larga. Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo soluciono esto? Dije yo. Oh, ¡páscate! Por Dios, ¿cómo hago? Chácate. Ya no le entraba más así el árbol. Dice. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo resolucionar la guirnalda? Sí. ¿Y ¿por ahora, qué lo hice tan venezolano? ¿A quién podría defender? Bueno, ¿qué hizo? Le pasé tijera. Le pasé tijera y el sobrante lo volví a colocar. ¡Qué lindo! ¿Eso es en el árbol que hizo este año? Sí.
Sí, 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 pero quedó re lindo, ¿eh? Sí, precioso. Lindo. Nuestro arbolito, vamos a participar. Mirá qué lindo arbolito de Navidad. Beso grande. ¡Ay, qué lindo! Sí, me gusta. Qué colores vivos ese, ¿viste? Está sí. El turquesa, si no estoy viendo mal, es turquesa y fucsia, ¿no? Yo tengo problemas para los colores, Evelyn. Bueno, ¿vos sabés que yo también? ¿Cómo copia, no? ¿Cómo? No copié, no sean copiones. No, vos sabés que yo veo. Pará, antes que vayamos con esto, porque nunca sabemos cómo terminan los temas nuestros. Bueno. Le quiero mandar un beso grande a Nati y a José. Para mi yerno vendría a ser, porque qué es. ¡Qué lindo! Que están, espero que esté despierto. Así que le mando un beso grande a José, que ya pronto va a tener la recuperación y va a poder andar en la vuelta tranquilamente. También le mando un gran beso, un gran gurí, divino gurí. Bueno, y a la familia también un beso grande. Me alegro que usted esté contento. Nati, ¿eh? ¿Yo? Es importante. Sí, me parece. Nos cayó muy bien el nene. Bueno, nos cayó. Nene. Se lo merece. Nos cayó muy bien, nos cae muy bien y lo queremos mucho en casa. Qué bueno. Y ahí, ese es el arbolito de la familia. De José y de Nati, así que bueno, un beso grande para ustedes, ¿eh? Bueno, listo. Volviendo a los colores. ¿Le gustó el pendrive, Nati? ¿Le gustó el pendrive? Sí, está. Vos sabés que sí, está. De rato pregunto cosas así yo. Vos sabés que a veces veo en un verde, en un azul veo un verde. ¿Vos ves así? ¿De esa manera? ¿Qué se ríe? Garrote. ¿De esa manera ves la diferencia en los colores? Garrote. Sí, veo así como vos decís. En un azul veo verdes y en los amarillos veo bueno, azules. Casi siempre tengo problemas con el turquesa. ¿Vos tenés problemas con los patitos que no están en hilera, Evelyn? Son 11 patitos, tenés 6 que van así, bla, 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 para todos lados. Vos sabés que no quieren ordenarse, ¿no? No se quieren ordenar esos patitos. No, yo creo que ellos son felices de esa manera. No sé si son tan felices los patitos de esos. No. ¿Qué pasó? No. Acá me muestra alguien y me dice, este es el muchacho que le vendió guirnaldas a Evelyn, me dicen por acá. Este es el muchacho que le vendió guirnaldas. ¿Ah? Me parece que sí. Es el muchacho que vende guirnaldas, ¿ah? Señoras y señores, ¿eh? Bueno, un beso grande. ¿Querés que le diga que vaya a tu casa? ¡No! Deje nomás que ya el árbol está armado, Evelyn. 22 pasaron de las 10 de la mañana. Diego, tire la primera tanda que después se nos pega todo y usted nos reta, nos dice cosas groseras después. Vamos, venimos, seguimos mandando fotitos de arbolitos de Navidad, que tenemos el regalo de las papas Lay's. ¡Qué rico! Y la gente de Casa de Pan que regala un pan dulce recontra repleto de cosas ricas. Dale. Bueno, nunca picamos nada acá, ¿no? Estamos trabajando, ¿qué íbamos a traer? Queso, salame, cosas para hacer una picada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sabor inconfundible. Con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona. Una pasta linda. Las pastas de Salto. Consultorio oftalmológico Centro de Ojos Doctora Sonia Monzón. Nuestra misión es darle una atención de calidad a nuestros pacientes y mejorar su salud visual. Atendemos niños y adultos, realizamos recetas de lentes para VPS, toma de presión ocular, fondo de ojo, control de glaucoma y mucho más. Los esperamos en Rincón 245 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Agenda tu consulta al 099-077-036 o al 473-22046. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Si hay reunión de amigos, hay chorizo parrillero Bordenave. Si hay reuniones familiares, hay chorizo parrillero Bordenave. Picado, al pan, con chimi, salsa criolla o solo, como más te guste. Siempre, siempre chorizo parrillero Bordenave. Lo conoces desde hace mucho, lo disfrutás desde siempre. Bordenave, el mejor bocado del día.
Verona Isles, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Roblof. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. Branca, 24 horas. Sabés que en todo momento estamos para vos. Por eso las 24 horas podés contar con nosotros. Con una gran variedad de artículos, te aseguramos que vas a encontrar lo que necesitas y al precio justo. Branca, 24 horas. En Paraguay Ascencio. Con envíos a domicilio desde las 8:30 y hasta las 2 diariamente. Aceptamos débito y crédito. Para tu mayor comodidad al momento de pagar. Branca, 24 horas. Tú 24, siempre. Somos luminosos, somos corpóreos, somos ploteo vehicular, somos calidad, somos tu marca, somos carteles, somos Medici Carteles, somos tu identidad. Descubrí más en medicicarteles.com o al 098-725-357. Insta, medicicarteles.uy, info@medicicarteles.com. Plaza 1, Viera 86. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza.
agencia de viajes Uruguay Mil Rutas. Somos una empresa dedicada al turismo nacional. Nuestro objetivo es que puedas recorrer y conocer nuestro hermoso Uruguay. Por más información, comunícate con nosotros 092-457-444. Uruguay Mil Rutas. Conectar con lo nuestro nos identifica. Super ofertas quincenales de los Rusitos y Tío Elvio. Jabón líquido Granby en dos fragancias, 3 litros, 159 pesos. Yerba Arminio compuesta, 1 kilo, 159 pesos. Pañal Baby Sec Plus, todos los talles, 359 pesos. Ofertas quincenales de los Rusitos y Tío Elvio. En sus dos casas, Agraciada y La Vía y Paseo de Compras. Promo válida del 29 de noviembre al 14 de diciembre. Pollo, pollería y rotisería, Bilbao y Barbieri, pollos frescos todos los días, más de 40 tipos de comidas, más de 15 tipos de ensaladas, Listo el Pollo. Teléfono 473-54037, Bilbao y Barbieri. No, perdón, 33 pasaron de las 10 de la mañana. Vení, Diego, vení. Que mi hija más chica me mandó un videíto de nuestro árbol. Ahí está la estrella. Ah, ¿qué estrellota, eh? Ah, no sabe lo que es. A mí me falta el puntero o la estrella. Ahí está. Tengo que comprar. Ahí está la ruta. Ah, pero es grande el árbol. Sí, sí, es más alto que yo. Ah, bueno, está bien. Pensé que era grande la estrella y el árbol chiquito. Se ve que le cobran a mi hija los videos porque me hizo un video que 2 segundos hizo. Así se ve que está. ¿Sabés qué te quise decir con ese video? No jodas. Eso mismo. Le cobran el wifi en casa, la chica, que es rápido. Así el video. Te puso, no jodas, agradecí que te mandé. No, no, o sea, poner no jodas, se termina, voy a buscarla ahora, le quito el teléfono, lo traigo, lo vendo en Navidad. No, Emma, no seas tan riguroso, Emma. Lo vendo para el asado. Bueno, escúchame. A ver. Te cuento algo. Te pregunto, mejor dicho. ¿Te gustan las cosas a la parrilla? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta la carne a la parrilla? Sí, ¿qué más gusta. Te gusta a la parrilla? ¿Morrón a la parrilla? El morrón me gusta, sí. ¿Huevo a la parrilla? Nunca vi. ¿Huevo a la parrilla, no? Bueno, adentro del morrón, que lo cocinamos, sí, pero no, nunca vi huevo solo, poner el huevo arriba de la parrilla, así nunca vi. Bueno, también tenemos hielo a la parrilla. ¿Te gustaría probar hielo a la parrilla? No, dejá de bobada, pero esto es real, ¿eh? No, esto es real. No, a ver cómo le quedan los lentes a Emanuel. Hola, ¿cómo estás? No me gustan. ¿No te gustan? No. Vos sabés que yo no veo, por eso directamente me los no saqué. No son tan negros. Pero vos sabés que no los veo. No, acá están. Acá están. No los veo, aquí están las gafas. Hoy vino rara, ¿no? Hoy desayunó con cosas alucinógenas, ¿no? No lo veo, quise decir. ¿Mañana? No veo. Increíble, pues.
Qué increíble. Bueno, sí, vamos con el... Bueno. Les pido, por cubos favor... Cubos de hielo a la parrilla con salsa picante. Tenés que estar bien complicado de moneda el para poder... Hielo a la parrilla. Escucha, ¿no? El plato callejero que causa furor en China, Emanuel. Los chinos comen cualquier porquería, Evelyn. Bueno, escucha, en las últimas horas se volvió viral un video que muestra un nuevo plato callejero de China. Se trata de cubos de hielo a la parrilla con salsa picante. ¿Por qué me suena que es un bolazo espantoso? No, esto? De verdad. Y salió por todos lados. ¿Pagarías por comer cubos de hielo picantes, Emanuel? No, no. ¿Por qué? No, ni menos con picante, me hace mal el picante a mí. Bueno, mirá, comienza, alcanzó millones de reproducciones el video en las redes sociales. Luego explica la preparación. El vendedor pone algo de aceite sobre los hielos y agrega comino y ají. Vamos a ver el video. ¿Te animarías a probarlo, Manuel? Sí, me animaría a probarlo, mirá. Pero me pica. Mirá, ahí están los hielos. Está rico, dice. Estoy estudiando chino. Pará, Diego, volvé. Le voy a pedir un favor. Ponga play del principio que Evelyn dijo que sabe chino y lo va a traducir. Evelyn va a contar lo que está diciendo la señora que está ahí. ¿Le claro, parece bien? Obvio. Cuando usted quiera, mi amigo Diego, que Evelyn lo va a traducir en su clase de chino. A ver. Poneme el video. Sírvase. Ah, qué rico, voy a probar. No tenía carne, no, hielo nada más. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a probar. ¿Así quiere? Sí. ¿Está bien saborizado? Sí, está rico. Pruebe que le va a gustar. Pará, el video dura 3 segundos. No sabía. El video dura 3 segundos, dura. Por eso le digo, increíble que el video dura 3 segundos y cada vez que arrancó el video, usted dijo una payasada distinta. No, porque claro, ella habla tan rápido el chino que no me da el tiempo de decir todo lo que dice. Entonces va pasando de vuelta y voy tomando frases en chino y las voy desglosando. La mejor frase que largaste, mirá, cuando le dijo, che, no tenía carne, no. Y bueno, ¿qué va a hacer? No se me ocurriría. Los chinos diciendo, igual, wow, ¿qué va a hacer? Bueno, no, esto es un invento, una payasada. No, pero de verdad están vendiendo. Hielo, la parrilla. Están vendiendo, hermano. Algo le pondrá. No, deben ponerle algo que el hielo no se derrite porque lo están comiendo. Tenés que estar Hay muchos videos de que están elaborando hielos a la parrilla. Y usted trajo el único que dura 3 segundos el video, ¿no? Que trae tres, nada, se muestra una miércoles, se muestra, ¿no? Para mañana le traigo uno de 45 minutos. ¿Qué le pasa, Evelyn? Está... cansada. ¿Eh? Bien por ella, como feliz cansada. Feliz y cansada. ¿Sí? Es porque, ¿qué será? No, como que está chocha, que la, como que un mañanero, así, como que la mañana arrancó como... No sé de qué me habla. Bueno, como que tuviste un buen desayuno. No. Como que comiste rico temprano, así, una cosa por el estilo. No, ¿sabes qué? No. Apreciaciones de la audiencia son, bueno, de televidente. Yo elijo, ¿no? Yo elijo el día que quiero sentirme feliz. Qué payasada eso. ¿Cómo? No, de verdad. Yo antes de venir, por ejemplo, yo digo... No, de verdad me pasa esto. A ver, no sé si a ustedes les pasa. Cuéntenos. Capaz que la audiencia sí. Es lunes, digo, ay, voy a ir un poco apagada porque recién es lunes. Ah, usted viene apagada porque es lunes. ¿Quién? Oh, es bravo, ¿eh? La avisa. Por suerte te avisa vos. Mirá si la avisa Mario Paniza. No. Bueno, y dije, bueno, hoy ya es martes. Hoy me quiero reír. Hoy quiero disfrutar. Hoy quiero charlar. Así que cuando usted viene con medio carita de pocos amigos, es por decisión propia. Me tengo que fumar acá con esa cara, así que mira de reojo, así. No. Y por ejemplo, a veces estoy como en delay, ¿viste? Como hace, media... Yo de que te conozco hace 4 años que estás así en delay casi. En marzo van a ser 4. Sí. Pero a veces es un poquito más. Sí, hay entonces, veces que más. La he visto en la radio. A veces... Ida, totalmente, y le decís, vamos al horóscopo, y ahí te mira y te dice... Me pasa. Es la vida misma esto, es la vida misma, Evelyn, es así. No, es verdad. Pero bueno, estamos tratando de superarlo. Y es culpa de Diego, tiene parte de culpa. Porque ¿Por el micro nuevo toma todo. En el micro anterior usted decía, espera,
y casi no se nos escuchaba. En este vos respirá y se escucha. Sí, vos me llegás a decir esperá y suena. Entonces claro. Es todo morisquetas. No, así. Sí, hago. Sí, ahora, sí, sí, ahora sí, esto, sí. Ahora viene esto, lo otro. Ayer hasta tuve horas dándome, hablando, ayer cuando estaba haciendo una publicidad, yo estaba serio hablando de la barraca de Imam, digo, toda la línea en pinturas, y veo que ella me hace del otro lado de la mesa, me hace así. ¿Qué carajo querrá decir eso? Digo, yo en mi vida entendí que era... ¿No entendiste? No entendí. Después, al rato me di cuenta que a ver si pintura para los ojos también había. Tiene toda la línea en pintura. No, pero yo estoy serio, laburando, sacando el país adelante. Y vos me haces una payasada. Bueno, para descontracturar un poco. Alegría, alegría. Bueno, nada. Había elegido en la tarde estar contenta. Elegí que los patitos se junten, que estén. Sí, bien. Por lo menos no los 11. Sí. Porque vayan 7 para el mismo lado, ya es un bruto nexo. Imposible, chicos, imposible. Bueno, última tanda, ¿le parece? Bueno, ¿cómo no? Querido Diego, última tanda, ya venimos con Evelyn, que hoy eligió venir jodona. Sí. Venir así, como pum para arriba. Sí, sí, sí. Voy a ver si trabajo para que mañana también venga. Elija traer algo para picar mañana. Yo traigo las papas. Bueno. Traigo las papas. Traigo algo para picar. Torta de fiambre, póngale. Ah. Bueno, no, pero pasa que si te dejo elegir, vos vas a traer fideo con atún, te voy a tener director para el gasto. No, vamos a ver, vamos, te voy a sorprender. No, vamos a la tanda. Y lo voy a sorprender. Vamos a la tanda, pero no quiero que me sorprenda con su comida. Deje. Vamos, Diego. De viajes Uruguay Mil Rutas. Somos una empresa dedicada al turismo nacional. Nuestro objetivo es que puedas recorrer y conocer nuestro hermoso Uruguay. Por más información, comunícate con nosotros 092-457-444. Uruguay Mil Rutas. Conectar con lo nuestro nos identifica. Los Rusitos siempre te premian. Nuevamente te presentamos una promo fantástica y repleta de regalos. En octubre, con tu compra, participás del sorteo de 5 órdenes de compra por 5.000 pesos cada una. En noviembre, 5 sorteos, más de 5.000 pesos en órdenes de compra para cada ganador. Y en diciembre, con tus compras, participás en sorteos gigantes. Los Rusitos y Tío Elvio, en diciembre, sortea 5 órdenes de compra de 10.000 pesos cada una y 2 motos 0 kilómetro. Sorteos increíbles para premiar a nuestros clientes. Octubre, noviembre y diciembre, una promo fantástica con 200.000 pesos en regalos. Y 2 clientes pueden pasar las fiestas con motos nuevas. Branca, 24 horas. Sabés que en todo momento estamos para vos. Por eso las 24 horas podés contar con nosotros. Con una gran variedad de artículos, te aseguramos que vas a encontrar lo que necesitas y al precio justo. Branca, 24 horas. En Paraguay Ascencio. Con envíos a domicilio desde las 8:30 y hasta las 2 diariamente. Aceptamos débito y crédito para tu mayor comodidad al momento de pagar. Branca, 24 horas. Tú 24, siempre. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Nuestra misión es darle una atención de calidad a nuestros pacientes y mejorar su salud visual.
Atendemos niños y adultos, realizamos recetas de lentes para VPS, toma de presión ocular, fondo de ojo, control de glaucoma y mucho más. Los esperamos en Rincón 245 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Agenda tu consulta al 099-077-036 o al 473-22046. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Verón Ailes, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Roblof. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. Plaza 1, Viera 86. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura,
Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda, calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más, con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. ¿Ya probaste los Frankfurter Guavillú? ¡Sí! ¡Guavillú! Suena bien y son riquísimos. Cada vez que probás un Frankfurter Guavillú, disfrutás del mejor sabor. Frankfurter Guavillú. Calidad Bordenave en cada bocado. Pasaron de las 10 de la madrugada. Le mando un beso grande a la tía Elsa, que nos mira todas las mañanas, y le manda un beso grande a usted también. Qué lindo, beso grande para la tía Elsa. Tía Elsa, que el otro día fui. ¿Es tía suya? No, es una señora que le dicen la tía Elsa. La tía Elsa. Y bueno, y ahí me dijo, siempre los miro, nunca mandan saludos. A ver si gano algo, me dijo también. Si gano algo, así me dijo la tía Elsa. Así que bueno, vaya nuestro saludo y felices fiestas para la tía Elsa. Que tenga una gran Navidad y un lindísimo año nuevo, Elsa querida. Bueno, ¿sabes que el otro día me pasó algo muy gracioso, que me olvidé de contarle al principio? ¿Quiere que le cuente ahora o le cuento mañana? No. Sentiste como... Bueno, el otro día fue un muchacho a casa, conocido de Piru, no mío, y me dijo hola, yo dije hola. Y qué bueno. Chocó el puño. Chocaron los puños. Chocó el puño. ¿Qué? Y después estamos me dice... ¿Estamos pandemia que no se dieron beso? No, pero está... Me dice, ¿tú sos la que trabaja en la tele? Le digo, sí. ¿Tú bueno, sos? Te dijo. Bueno, sí, me habló muy muy correcto, muy respetuoso. ¿Es de Minas? Bueno, convengamos, Emma, te lo resumo porque si no... Convengamos que estuvo un buen rato charlando con él, pero él hablaba un poquito y me hablaba del programa de tele, de vos. ¿Ah? Del programa de tele, de lo que yo cocinaba. ¿Ah? Estaba como que no podía creer que estaba en la casa. Con una estrella. Con una estrella de la televisión. Yo me daba gracia porque, digo, uno se siente... Uno más, ¿no? Pero es que para somos él, uno más, ¿cómo se siente? Bueno, pero él, como que él sentía que no, ¿entendés? Claro, como que él se... Y hablaba un poquito... Y me decía, hablaba yo te veo en la tele, su mirá señora y él. Mi así señora, que bueno, mi señora y él. Mi señora y él, ya. Su señora y él, dijo, ¿qué hacía mi señora en la casa del señor ese que usted está hablando? No sé, pero aclare. La señora de él, claro, y ¿no? él, no se pierde el programa. Incluso me dice, cuando no puedo ver, a la mañana miro de noche. Mire que ¿cómo se llama el señor? No se va a acordar, no tiene ni idea.
Le vamos a decir Ramiro. Le vamos a decir. Le Ramiro. Mando un saludo grande para su señora y para él. ¿Cómo se llaman? Álvaro. Álvaro se puede llamar. Álvaro. Alberto Fernández. Alberto Fernández. ¿No sabés cómo soy yo? Si no se acuerda. Bueno, un no beso grande para... Pero lo importante es que recuerdo que fue a casa. Recuerdo, sí. Bueno, muy bueno que recuerde que fue a su casa, sí. Y bueno, y hablaba un poquito y me hablaba del programa, y me hablaba bueno. De Emma y que lo conocía. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Sí. Haciendo un saludo. Un amigo de él dice que usted le decía Calamardo. Un amigo de él. Sí, de una chapería. Ah, sí, sé quién es, ¿Chapería? Sí, una chapa y pintura, un taller de chapa y pintura, una bueno. Chapería, nunca escuché, pero entendimos. Pero todos él trabaja ahí. Una chapería. Coquito a poco, ese malo sube. Vende a ese de que nos va. Él trabaja ahí. Y por eso lo conoce. Beso grande. Claudio. Así que bueno, le mando un beso grande para él y su señora, o para su señora y él, porque miran el programa y si no nos ven al mediodía, lo ven a la noche. A la noche. Y bueno, pero me causó ¿cómo? Gracia eso de que me miraba con admiración, ¿viste? Bien. Bueno, pues está bien, mandamos un beso lo grande. Lo que es, entonces yo lo miro a Piru y le digo, valorame, mirá como el muchacho me ve a mí. Soy muchacho. Una estrella. Con Ye, así es. Claro. Una estrella. ¿Qué mirá, bobo? Bueno, chicos, vamos a saludar a Jedrez, conocidos por nuestros productos. Contamos con variedad de mates imperiales, que son los más buscados. Mates en algarrobo y mucho más. Tenemos toda la línea en cuero crudo, todo fabricación propia, diseñado para gustarte. Bien. Mates forrados, posamates, matera, cinto, variedad de bombillas. Ahora también en oro y plata. Qué lindo regalo, ¿no? Sí. ¿Te estás por pintar? No, estoy mirando. Ah, nomás. Bueno. Horario de 9:30, 12:30 y de 16. Está con toda la máquina prendida, te digo, está con todas las máquinas. Ajedrez. Un estilo que se importa porque, digo, vos te vas por ahí sí. A pasear, te llevas tu mate y tu termo y lo primero que te miran es eso. El mate y el termo. Es el mate y el termo. Así que, bueno, tenés que pasar por Ajedrez. Estamos en Navidad, se viene Año Nuevo, se viene Reyes, es un lindo regalo. Sí. Y aceptamos todas las tarjetas. Así que te esperamos en Ajedrez, que somos reconocidos por nuestros buenos productos. Bien, fantástico entonces. Un beso grande a la gente de Ajedrez entonces, chicos. Buena jornada. ¿Qué? Sí. ¿Qué le pasa? Le queda una venta. Estoy esperando, estoy haciendo tiempo para que usted busque el celular. Y le quiero mandar un saludo grande a Uruguay Mil Rutas, que sí. Nos vamos a Piriápolis y Punta del Este del 25 al 28 de febrero. Te comunicas al 092-457-444. 092-457-444. Salimos de Salto, de Paysandú. No sé por qué está rota. Y de Jun. Aceptamos todas las tarjetas y podés señar tu pasaje, tu lugar, tu asiento con el 30% ahora y después terminas de ¿querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. Ya tomó igual, ya debe haber tomado. Ya arrancó con la sidra y el clericó mañanero, así señores, Bueno, señoras bueno. Y señores, ¿le parece bien el primer mensaje que llegue de todos los que se anotaron? Que me diga, me gané el combo. Se lleva un regalito de la gente de Casa de Pan y de Papas Ley, señoras y señores, pero tiene que ser el primer mensaje que llegue cuando contemos hasta 4, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. Ya está, alguien se va a llevar el premio de la mañana del día de hoy. Nati, ya está, Nati, un beso grande que manda, me gané el combo. Así que bueno, se gana Nati, beso grande y felicitaciones a todos los que jugaron, a cada uno de los que participaron. Mañana tenemos más Papas Lays para regalar, que están con el super precio de Papas Lays. Encontrala en todos los comercios, porque para la juntada, para la picada, para la unión de amigos, para la reunión con familia, para las despedidas de año, siempre en el centro hay Papas Lays, hay rico, productos Lays. En casa rico. Estamos con el Flaming Hot a full y con los Doritos que les encanta a mis hijas. El Dorito le encanta, señor. Yo soy más tradicional, soy más Papita Lays, algún... manicito. Mirá, estás fino, parichipa, ¿eh? Está fino. Mañana te voy a traer para convidar. ¿Te gusta la polenta con leche? Sí. Y azúcar. Sí, me gusta. No sé si tengo ganas de probar que usted haga. No tiene nada de raro. Es leche, claro, polenta no. Y azúcar. Yo lo corto en cubitos, lo traigo en un platito mañana con un poquito de leche para que pueda humedecerlo y comerlo. Yo ya no vengo. Mañana es feriado nacional, 13 de diciembre. Es el día del árbol en Finlandia.
No puedo venir, yo soy muy finlandés, ¿no? Chiquito, sí, sí. Bueno, le llevo la radio entonces. No, tampoco tengo radio, mañana no puedo, tengo una despedida, tengo temprano. Qué malo que es. Amigas y amigos, Nati se gana el premio de hoy, así que le mando un beso grandote, gana y felicitaciones. Nos encontramos esta noche en la radio con Mario Panizza y Giovanna Pomponi para hacer la marca en la radio más escuchada del departamento 101.5. ¿Nada más? ¿Cómo no? Nada más. Buena jornada. Ya viene Víctor Hugo Solís y Rodrigo Tejeira para hacer 1 de la mañana. Que tengan muy buena tarde. ¡Chau! ¡Chau, chau!